han vist que ràpid som, ha sigut un momentet i jo ja he acomiadat els representants de la Galleta 11 i tinc així al meu costat ja els de la Galleta número 1, brancal de la ciutat. La seva madrina infantil, Marta Muñoz. Muy buenas tardes, Marta. Buenas tardes. La seva madrina, Rebeca Barberán. Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes. El president infantil, Marcos Prades. Buenas tardes, Marcos. Buenas tardes. I Arturo Espanya, amic Arturo. Molt bona vesprà. Moltes gràcies. Gràcies per estar així, perquè a més va ser molt ràpid tu, a contestar-me. Yo con vos como que has presidido algo que me fa patir. Pero la verdad es que Arturo va a decir, hablo con las madrinas y os digo, y con el presidente infantil, y te digo. Y para mí, sabes que tindre't así al programa es un luxe porque me fas fácil. Fem lo que podem. Porque parles tú más que yo y me fas fácil. Gracias, pues. Anem a conèixer a les madrines del president infantil de la Galleta número 1. Cuéntame, ¿cómo es, quién es la niña que representa a todos los niños de la Galleta 1? ¿Cuántos años tienes y a qué colegio vas? Tengo 10 años y voy al colegio Galleta Huguet. ¿Y cuántos años llevas en la Galleta? Llevo 2 años en la Galleta. ¿Tú tenías mucha ilusión de ser madrina infantil? Sí. ¿Tuviste que convencer a Arturo o no? No. Fue fácil. La madrina de la Galleta 1, cuéntame un poquito de ti, Rebeca. Tengo 22 años, estudio bachiller en el izquierdo y llevo 4 años en la Galleta. Y tú ya tenías claro que ibas a ser madrina, tenías sí, mucha era ilusión. Mi ilusión. Tenías mucha, sí. Mucha ilusión por estar en lo más alto de la Galleta número 1. Bueno, presidente infantil, a mí me encanta cuando venís presidentes infantiles, porque antes hemos tenido a los representantes de la Galleta 11 y hemos hablado un poquito pues, de la carencia de la figura del presidente infantil. Cuéntame, ¿cómo es el niño que acompaña a la madrina infantil? Marcos, ¿cuántos años tienes? ¿A qué colegio vas? Tengo 9 años, voy al colegio Escuelas Pías. Ahí van mis hijas también, pues soy otro. ¿Y cuántos años llevas en el mundo de la fiesta? Uno. Tú has llegado directamente a presidente infantil. Sí. Bueno, pero en tu casa yo creo que esto de la fiesta lo habías oído hablar, ¿no? Sí. O sea, es una casa, me parece que tienes una familia festera. Sí. Arturo, ¿tú no vuelves que te pregunte la edad? Pues yo te faig cas, va. ¿Qué? Pero contamos, es el segundo año de presidenta. Sí, sí. ¿Cómo va a estar el primer? Esa novata que... Pues el primer va a estar molt bé. Com tu bé dius, en la novetat... Pues, sí, això per això tots, no tu. Tens que anar agarrant-te a moltes coses que desconeixes, perquè hi ha molta gent que a lo millor des de fora no veu... No, en tots els aspectes, en tots els puestos, pues, des de fora no se veuen les coses com quan estàs dins. Però la veritat és que molt bé, molt content. Tant l'any passat en els càrrecs i les famílies, com enguany supercontent en els càrrecs i les famílies. Molt bé. Si te ho fan fàcil... La tarea es más llevadera. Además, así siempre lo diem, ¿no? Para un presidente, que es el que, pues eso, ¿no? Que si todo va bien, bueno, pero si ya ni algún fallo, pues es el que, claro. El que le peguen al cap, ¿no? Para dirlo finamente. Es ahí, pero ¿qué importante es el recolzamiento de la familia en el teu cas? 100%. De sobra, no fa falta donar ninguna explicación, ¿no? El recolzament que tens, lo que tú dices, ¿no? El bon ambient, el bon rotllo en els càrrecs i en les famílies. Claro. I tindre una bona directiva, una bona comissió, o sea, això és fonamental per a un president. No n'hi ha ningú en ningun puesto, això és com quan parlem d'un equip de futbol, no n'hi ha ningú jugador que sent molt bo sense la resta de l'equip pugui fer res. Fa falta un equip. Fa falta un equip en tots els sentits, fa falta en aquest cas nostre de les Galletes, fa falta l'equip dels familiars dels càrrecs que respalden la situació i, per supost, un equip de la junta directiva que cada un s'encarregui de la seva faceta i que sigui fàcil portar les coses a terme. Això és lògic. Ara de seguida els meus companys me ficaran en la presentació, el que va ser pues, el passat dissabte, la presentació de la Galleta 1 Brancal de la ciutat. Conta'm una miqueta de qui va ser la idea, de qui va ser el guió. Bueno, la veritat és que en aquests dos últims anys, però almenys sí que n'hi ha una cosa que potser és per deformació personal. A mi m'agrada la música en directe i, de fet, no ha fet falta molt convèncer a la junta directiva de la Galleta perquè la realitat és que tots veiem que un espectacle en música en directe, en cantants en directe, en cert tipus d'actuació que sigui una miqueta rellevant, doncs ja fa de per si un espectacle. Tots sabem el que és una presentació de Galleta, la part protocolària, la part espectacle, doncs intentem lligar i ser mix de manera que no se faci pesar una cosa ni se faci excessiva l'altra. Marcos, ¿tú sabías algo de la presentación? ¿El presidente te había contado algo o era todo sorpresa? Era todo sorpresa. ¿Pero tú querías saber algo o no? Sí. ¿Preguntabas? También los niños, todos los que pasan por aquí me dicen lo mismo, que lo intentáis, pero no os cuentan nada. Y es todo secreto. Bueno, y cuando tú llegas ahí el sábado al Palau y ves todo el espectáculo que habías montado, ¿qué piensas? Que... ¿Qué locos están estos de la comisión?
con esas cosas. Sí. ¿Estabas nervioso? Sí. ¿Sí? ¿Pero más que la madrina infantil o no? Ahora le voy a preguntar a ella. ¿La madrina infantil estaba nerviosa? Ya te digo yo que sí, porque si hoy estás... ¿Sí? ¿En qué momento te pusiste más nerviosa? Cuando salía en el pasadizo, yo no, ya me sé pasar los nervios. Pero hasta que te nombran, en el momento que tú ves que van subiendo todas las damas, sí. Y a ella solo quedas tú para subir. Tenía muchos nervios. Y cuando entraste al palau y viste pues todo, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, el montaje, ¿qué pasa por tu cabeza? Pues... ¿Te gustó todo lo que viste? Sí. Tú tampoco sabías nada. Os tenían a todas ahí engañadas, sí. Y no sabíais nada. Todo lo que hicieron, todo os gustó. Y claro, cuando entráis al palau y viste ese montaje, ese escenario tan elegante y todo, sí. lo que había, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Qué dices? Eso, ¿no? ¿Cuánto han trabajado aquí? Sí. La gente. Y ha valido la pena que yo no supiese nada. Porque sí. Si es sorpresa, es más bonito. Rebeca, cuéntame tú, cuando entras al palau y ves todo el montaje. Pues cuando entré, lo primero que vi, que era espectacular, cómo estaba puesto y colocado. Y la palabra que definiría cómo me sentía era felicidad, porque no paraba de sonreír y todo lo que estuve viendo me hizo muy feliz y me gustó mucho. Fue un trabajo muy, muy bien realizado de todos y se vio claramente en Marcos, Marta y en mí, que nos gustó mucho. Vosotros sois unas privilegiadas, al igual que Marcos, ¿no? O sea, sí. Que vais a estar en lo más alto, pues en un escenario así elegante y en un espectáculo como el que he estado trabajando pues toda la comisión, todo el equipo directivo que decía Arturo. ¿Balance de la presentación, Arturo? ¿Tot bé? ¿Satisfet? ¿Tu quan vas baixar de l'escenari i les madrines contentes i ja vius a tot? Si te tinc que dir la veritat i ells estan així estrès, el primer que em va preocupar va ser el preguntar-los a ells si estaven contents, si els havia agradat la... I en aquest moment ja dius, valió la pena, no? O sigui, ja valia... Sí, la cara de satisfacció d'ells és el valor real que se busca quan s'està preparant una cosa així. I tu estaves preguntant-los a ells, no sabíeu res? No, precisament per això, perquè la sorpresa té que ser del seu dia, ells són els protagonistes, són les estrelles de l'espectacle i se fa per a ells. Entonces, té que juntar-se tot, la sorpresa i el treball que s'ha realitzat. Jo molt content, la veritat. Satisfet, per això, no? Que la pregunta és això. Vas baixar i vas dir, hemos triunfado, un any més hemos triunfado. Bueno, quizá a lo mejor no és la paraula que més tinc jo en ment, no? Però sí la de la satisfacció personal de dir, bueno, així tot bé, com te diré, que tu coneixes molt bé este mundillo, no ha caigut ningú, no ha passat ninguna cosa estranya, així tot quadrat i redó, i estan tots satisfets. Lo que de la música en directe, no? Lo que di és que la elegància i el real se mou una presentació. Bueno, la intenció és esa, des de luego. ¿Cuánta comisión ya la en Brancal de la ciutat, Arturo? Pues son un 70 y algo ahora. Bé, una comissió... Sí, està bé. N'hi ha que lluitar per fer-les més grans totes, però això és una labor que tenim que desenvolupar des de dins. Estamos viendo ahora a Arturo imponer las bandas a todas las madrinas. ¿Tú cómo lo llevabas de imponer las bandas? ¿Tuviste que ensayar mucho o no? ¿O era fácil? Era fácil, el ensayo me equivoqué, pero el día del palau todas perfectas. Todas perfectas, el pusiste todo bien. ¿Tú estabas nervioso? Sí. Sí. Claro, si os ponéis los tres nerviosos, luego me contagiáis al presidente. Arturo, ¿por qué son estrés nerviosos? No, pero se tranquilizan fácilmente. ¿Sí? Sí, cuando estamos juntos enseguida nos tranquilizamos entre todos. Pues algo que tenéis que hacer es disfrutar del año, ¿eh? O sea, vuestra obligación es disfrutar y que se pasa, el año se pasa enseguida. Tenéis que disfrutar de cada momento. Ahora ya ha pasado la presentación. Ya con la vista puesta en la semana de fiestas de Magdalena. ¿Qué acto espera la madrina infantil con más ilusión? El del desfile de gallatas. Exacto, es muy bonito el desfilar ahí. Después a Arturo le preguntaré alguna novedad, ¿no?, del desfile de gallatas de este año. Me preguntarás, yo te diré lo que... Tú me dirás lo que voldrás. Lo que sé, lo que sé. Me dirá lo que voldrá. No me dirá lo que sata, me dirá lo que voldrá. Lo que voldrá, dime. Lo que sé, lo que sé. Rebeca, ¿qué acto esperas tú con más ilusión? El desfile de gallatas y la encesa de gallates. No sabemos. Pues eso, ¿no? Que se potencia y realza el nuestro monumento. ¿Vosotras sois de ir al matadero a ayudar? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Os dejan ir y os dejan ver el monumento y todo antes? Sí. ¿Y os gusta colaborar? Sí. ¿Sí? ¿Marcos, le gusta el matadero? Sí. ¿Y os dejan pintar y os dejan hacer cosas?
Sí. ¿Sí? ¿El presidente también se pone a pintar o él solo manda? Eres de los que manda más. Sí. Va, Arturo, cuéntame algo de la Fla de Galletes, va. Jo tinc que abusar de la confiança en tu. No tinc molt que contar-te perquè no sé molt. És a dir, sí que sé que n'hi ha unes iniciatives. Que s'estan estudiant uns canvis, unes novetats. N'hi ha unes iniciatives i a mi en realitat me pareixen molt correctes i molt ben pensades i adequades. Perquè la foto de les madrines... La veritat és que jo quan m'ho van dir... I jo vaig pensar, i a ningú se li havia ocorregut antes, o sí que s'havia ocorregut i no sé, i no és fàcil fer-lo, perquè la idea és molt bona. Però n'hi ha problemes, solucionables. Problemes n'hi ha. És a dir, la intenció inicial és que quan un fotògraf fa una foto a una madrina al desfile de gaiates, sempre és aquesta madrina en la gaiata següent. És a dir, en el cas nostre, que som els últims, és la gaiata de la ciutat, que és la que va en la reina. I en el cas, per exemple, de la gaiata 8, és la gaiata 9 en la foto. Podem recordar a la gent que l'ordre és monument. La 8 seria la gaiata 7. Monument infantil, monument major, comissió infantil, comissió, madrina, directiva, i hi ha monument de la següent gaiata. Entonces, quan li fas una foto a una madrina, és el seu monument darrere, tant la madrina infantil com la madrina major. Inconvenients, n'hi ha alguna gaiata que no té dos generadors de corrent. Llavors té un generador de corrent empalmat en la gaiata infantil, de manera que dona corrent a les dues. Claro, tenen que anar juntes les dues gaiates, però és solucionable. Però són temes que n'hi ha temps i que se pot, pues eso. Sí, a mi em pareix correcta la idea. A mi la idea me va agradar, però això va dir. Igual que lo de el dia de l'emissari reial, del cartel reial, que també un dissabte de matí, pues és un acierto. Sí. Tot és intentar fer les coses més fàcils i millor, no? Sempre hem d'estar apoyant aquestes idees. I ara que ha passat Madalena, Arturo, la gaiata número 1, que esteu en el monument, esteu en el llibret, programació en la setmana de festes. Sí, i ara estem també rondant fer algun acte ara de cara a Nadal dins de la comissió. I alguna coseta més que no te les puc dir, ja te les diré, perquè són temes culturals i en el moment en què estiguen plasmats sereu els primers en saber-ho. I m'ho diràs? T'enganyaré i vindràs així i m'ho contaràs? No té cap menor dubte que ho sabràs. Ho has dit davant de tota la gent, eh? Davant de tota la gent, ho torna a repetir. Jo m'ho apunte i així se queda gravat. Ho contaré més coses. Marcos, què tal con los otros presidentes infantiles? Muy bien. ¿Y a ti te gustaría el Palau? Sí. ¿Y después eres de los que estás enseguida para bailar el rollo y caña o hay que ir a buscarte? Yo estoy enseguida. Sí, porque aquí tengo presidentes infantiles que me dicen, me lo dicen las madrinas infantiles, que hay que ir a buscarlos porque se escapan, se van a jugar con los otros, pero tú eres de los que cuando toca el rollo y caña estás ahí. Estamos viendo ahora el momento, pues eso, ¿no? Ahí ya han pasado un poquito los nervios. ¿No me decías, Marta, que ahí ya estás, subís al escenario y ya, pues eso, a disfrutar? Y pues eso, estar en lo más alto de la comisión. Ahora veremos como las madrinas de la pasada edición, que como decías antes, como dije Arturo, qué grandes madrines, ¿eh? Y qué grandes les dos, tanto una como la otra, como las seues familias. Pues os pasan el testigo, ¿no? O sea, os pasan el relevo, ellas ya, pues eso, se acaba su año y vosotras os convertís, que ya erais, en máximas representantes de toda de la gaiata número 1, de todo el sector de Brancal de la ciudad. Rebeca, ¿qué pasa por tu cabeza en esos momentos? Pues estaba muy nerviosa y emocionada porque mi amiga María me iba a traspasar, como por así decirlo... Sí, o sea, sí, el abrazo también de las infantiles. Sí. ¿Tú tenías muchas ganas de que llegase ese momento, Marta? Sí. Porque bueno, ese no es el momento que recibís esa banda. Sí. Que os la damos, no se os impone en vuestro caso, pero sí que la tenéis ahí. Bueno, como que te traspasa el poder. Claro, sí, es el traspaso del cargo, sí. Del que ahí vemos, mira, Rebeca, estamos viendo en el momento de María Iturralde, la madrina de la pasada edición y dama de la ciudad de este año, pues ese abrazo y esa emoción de las dos. Arturo, ¿tú encara te fiques nerviós en la presentació? Ja el segon any menys. Me fique nerviós, evidentment. Us altres nervis. Claro, són els nervis de la responsabilitat. Tu estàs ahí dalt i estàs pendent de tot? O estàs disfrutant? O pots disfrutar de l'acte? Jo no el disfruto, l'acte. Tinc que dir la veritat. No el disfruto, no el disfruto. Disfrute quan s'ha acabat. Sí, quan ja s'ha acabat, el que diem abans, no? O sigui, ja està, així tot bé... Sí, perquè intentes estar... A veure, jo sé el que és, o sigui... Hem de tindre en compte que, per exemple, la nostra comissió infantil, doncs n'hi ha xiquets, alguns molt xicotets,
i tens que estar pendent, cuidao. També tinc que dir que les col·laboradores nostres de la Gaiata són un 10, un 10. Tant van estar les presentadores un 10, les col·laboradores un 10, tota la gent que va estar que les col·laboradores és un paper molt important, eh? O sigui, tu ets una bona col·laboradora de l'escenari, vostès i sap més de esa tranquil·litat, a més, sí, que si no les tens, fan falta. No obstant, estàs tot el rato, no te diré nerviós, però sí en una tensió d'estar pendent una miqueta de tot, no? Això sí que és veritat. Perquè jo com te conec i pues, sé com eres, no? I sé que t'agrada pues, que estar pues, pendent de tot, no? Que és el que... Enganyem tots moltes vegades, però almenys intentem que siguin les mínimes. Ahí estem, la veritat. És que, mira, l'Aixina és espectacular, no? Tot el que estem veient. Bueno, va haver un moment molt emotiu també dins de la presentació, que és el moment que vau rebre la reina de les festes. Totalment. Privilegi per a la Gaiata número 1 tindre a la màxima ambaixadora de la ciutat de Castelló, pues, membre de la seva Gaiata. Cert. Conta'm, Arturo. Va ser molt emocionant, la veritat és que vam mantenir la reunió amb la gestora, tant la Gaiata 8 per Natalia Collazos, com nosaltres, el plantejament va ser admitit immediatament per les dues gaiates, de dir, mos pareix perfectíssim que vingui la reina, que entre com cal, és dir, que recorregui tot el palau, que és la nostra reina, i que vagi vestida castellonera. Això és un goig per a tota la gaiata. Hi ha molta gent que, clar, això, la gent d'uns altres anys que diuen que si anava de castellonera perquè venia d'algun poble, que si s'havia vestit per a l'acte, doncs tu ja mos dices clar que és perquè, com a reina de les festes, pues, se va vestir perquè... Ficar-se la banda verda i estar en la seva comissió. Efectivament. I seguia. Estava en la seva comissió el dia de la presentació de la seva gaiata. I és un privilegi pues, per a tota la comissió tindre a la reina de les festes. Igual que ho serà la propera setmana en la 8. A més, les dues seguides, dues presentacions grans, fortes, bueno, venim de dues presentacions fortes, de la que nos espera, pues, los amigos de la 8, la que nos espera, i tindrem també pues, a la reina infantil, a Natalia, també les dues seguidetes. Rebeca, para ti pues es un orgullo, ¿no? También, ¿no? Porque sí, la reina de las fiestas pues es miembro de la gaiata número 1. Además ella es brancalera, ¿eh? Porque ella es udiu, ella es de, además es de gaiata, es una chiqueta de gaiata, tan la mayor como la infantil. Pues compañeros, habéis estado muy rápidos, ¿eh? Poniéndome cuando he nombrado a nuestra es que tenemos la compañera Cristina, ya me extrañaba a mí. Gracias, Cristina. Pensaba que había sido el compañero Bienve. La verdad es que, ¿ves? Esto es de trabajar aquí, es como lo que decíamos, lo que dije, ¿no, Arturo? Que ya que tendremos buen ambiente en los compañeros y, pues, sí. Que, en cada vez que me fan patir algún día, pues, yo le perdone todo, a todos. Contadme más cosas, porque Arturo me ha hablado ya, pues, del monumento, de que toda la programación, vosotros me habéis contado, pues, qué acto esperáis con más ilusión. Y eso, se acerca la Magdalena. ¿Qué dicen tus amigas de que seas madrina infantil? Las amigas del cole, ¿qué dicen? ¿Fueron a verte el día de la presentación? Sí. ¿Y qué dijeron? Que estaba muy guapa, que lo disfrute mucho. Muy bien. Y que pase un muy buen año. Pero eso apuntan en la gaiata, tienes que convencerles. Sí. Es que... Se lo he dicho, pero... Que atraer a la gente. Bueno, le estaba preguntando antes a Marcos el tema del rollo de caña. ¿Me ha contado la verdad? ¿No quiere buscarlo? ¿Él está ahí para bailar contigo siempre? ¿Vosotros sois los que reñís? ¿Para cogeros de la mano o no? La verdad es que se ven muy formalitos a los dos, ¿no, Arturo? Tienes una madrina y unos carrecs. Te lo diré con palabras actuales, son unos cracks. Son unos cracks, ¿no? No sé si es porque estás tú y ahora están más callados, pero son responsables, ¿no? Son los tres... Totalmente. Muy responsables. Totalmente. Bueno, pues me has dicho la verdad, ¿eh? Así que, además, yo no me fijaré a ver si vais a bailar y todo igual. Rebeca, ¿qué dicen tus amigas, ¿no? De que una chica de tu edad pues esté lo más alto de una gaiata, que todos los sábados vaya al palau? Pues mis amigas están muy amigas y amigos están muy contentos de que esté representando a mi sector, de que cumpla mi sueño y me apoyan y que disfrute mucho de este año y que ellos en todo lo que puedan estarán pues para verme. Tienes que hacer caso. ¿Cuántas damas tienes? Bueno, damas y acompañantes, porque soy... Sí, seis damas. ¿Y la madrina infantil, Marta, cuántos años? ¿Cuántas damitas tienes? Somos 11 niños infantiles, niñas. Bueno, pues entonces no cabe el aburrimiento, ¿no? Ahí.
Ahí siempre estaréis de fiesta. Sí. Eso es como una segunda familia. Sí. Antes lo hablábamos con los de la Gaviota 11, que la comisión es como una segunda familia. Sí. Además, con todos esos niños. Estamos viendo las ofrendas. Cuéntame un poquito, Marta, ¿qué estamos viendo? Es mi escuela de baile. ¿Y tú lo sabías? Llevo... No. También lo tenían ahí calladito. ¿Y es la nueva escuela? Sí. O sea, que te hicieron ofrenda, no lo sabían, ahí estaban todos, porque esconderlos a ellos no era fácil, porque ahí hay mucha gente. Y bueno, y para Lorena, que sea tu profe de baile, también muy contenta, ¿no? Sí. Porque ella también es de fiesta. Sí. Lorena Montañés. Sí. Y además, bueno, Arturo, supuse que cuando a Lorena Montañés, en este caso, le digo ofrenda para chiqueta, no sé qué, enseguida ella... Es apunte. No va a ser Isina, fíjate. Pues contame, Uba, a ver si me contes la verdad. Va a ser más chulo. ¿Me gusta? Sí. Contame. Va a ser más chulo. Va a ser Lorena, que va a venir y me va a decir, digo, pues me gustaría ilusión hacerle una ofrenda a Marta. ¿Vale? Pero a Ana, a la mamá de Marta, ya lo había dicho. Y entonces Marta, pues me va a decir, Marta es una persona súper responsable, muy responsable. Y va a venir y me va a decir, ya sé que tendrá moltes ofrenes y que será complicado, tú no te preocupes, si no puede ser, no puede ser. Y entonces yo voy a parar a Lorena. Y vais a decir, anem a dirle que no. Y va, como. Ay, yo te pegué a tu amor. Es que es morroso. Sí, le vais a decir, como amor, le diré que pujareu a hacer ofrena, pero ni ball ni res de res, porque no puede ser, que si no se fa molt llarg. Es un poco roïnito. Y així han tingut enganyar a Anna tot el temps. Es que es muy importante, també, o sea, es bonico sorprendre a les xiquetes, a les madres, tot, però a les famílies també, que no ho sapien tot, que no fa falta que ho sapien tot. Quanta més il·lusió hi ha que millor. Claro, sí, totalment, totalment. I així va ser. Lorena sí que m'ha fet cas en una cosa, que li tinc que agrair públicament, perquè li vaig dir, per favor, no me fiques un ball molt llarg, perquè les ofrenes se fan pesades. I va fer un ball super espectacular en un temps ideal. Va fer molt bé. I veiem que hi ha ofrenes també de fora de Castelló, també us ho veus que aneu a tots els puestos. Que també és molt bonic, no?, la relació en poblacions, veïnes i germanes. La que estàs veient ara és la de Benicarló, que som, crec que l'única galleta que estem germanats en una falla de Benicarló, ara mateix. I després anireu a tot, també. Si ells venen a tot el que l'agenda dicen. A tot el que se pot. Tot el que se pot. Sí. I que dite lo de la imatge, o sea, lo de la imatge en directe, això és un encert sempre, sempre que es pot fer. Sí, com tu has dit, sempre que se pugui fer, jo crec que és fonamental. Podem parlar un momentet, ara, fins que me ringuen per així i me diguen que tinc que anar acomiadant, de la figura que s'ha creat en guany, no?, que és Brancaler, com ho dieu? Brancaler de l'any. Brancaler de l'any. És el primer any que se fa? Sí, va ser una iniciativa de la Junta Directiva que se va aprovar a la Junta Directiva per unanimitat i dues setmanes després teníem l'Assemblea General de Socis, ho vam plantejar en l'Assemblea General de Socis i per unanimitat es va aprovar i a més damunt la taula vam posar el nom que nosaltres teníem com a iniciativa i per unanimitat ho va aprovar l'Assemblea de la Gaviota, que era Marza SL. O sea, para eso, que es la primera vegada. La primera vegada que se fa i hem creat un trofeu aposta que ja serà continuat tots els anys i l'entitat o les persones que col·laboren molt en la Gaviota 1 de rebot estan col·laborant en les festes de Castelló, hem de donar-los un significat, hem de fer que se donen compte que no estan fent les coses i cauen en un pou buit. Contadme qué ofrenda estamos viendo. Ahí pues, también se os ve a todas cara de felicidad. Sí. Tampoco sabíais que iban a subir ellos. No, ¿quién son, no, Marta? No. ¿Quién son? Nuestros padres. ¿Vuestros padres? Sí. Qué importante es que os apoyen. Sí. ¿Vosotras sois de las madrinas que se quejan a la hora de vestiros o todo es bonito? No, todo bien. Todo es bonito. Sí, bien. Antes hablábamos de una reina, de una gran reina, pero es que ahí tenemos otra. Sí. Infantil, ahí donde la vena, ahí donde la vena. Sí. Una gran reina infantil, però que se fan majors. A mi no m'agrada, però bueno, ells van creixent. Arturo? No mos agrada a ningú, Lledó, però... Qualsevol dia tindràs a Marta de madrina major, eh? Te lo digo porque yo las entrevisto de infantiles y luego a los años vienen de mayores. Aixina és, aixina és. Bueno, tu te faré il·lusió no tindre la de madrina major, continuant tu, no? Si jo tinguere forces per a continuar, que no ho tinc tan clar, això... A veure. Però...
lo de fuerza, bueno, lo dudo que te falta a tu eso, de tiempo por venir futuro. Fuerza y ganes de continuar y de trabajar por las nuestras festes. En el hipotético cas de que yo estigueré, pero supostísimo que me encantaría. Tan allá de lo del temps ya no ho sé, porque fas tantas cosas que no sé yo si del temps, pero bueno, que sí, que si ha estat dos años ahí. Vosotros firmeu cada dos años, ¿no? O sea, tres. Crec que tenim el estatut, sí, crec que tres. Mira, ahí estem veient lo que parlàvem abans de la figura del brancaler. José Vicente Guardino, no? Pujarà a replegar el trofeu, sí, el gerent. I què van dir quan reben la quirda de la galleta número 1 i li diuen... Us tinc que dir que José Vicente Guardino va respondre d'una manera espectacular, perquè en el moment que li ho vaig comentar me va dir contentíssim, molt agraït, i per supost que estarem allí. I vamos, va ser una conversa de 20 segons, en aquest sentit. Una resposta espectacular. Pues hemos visto la presentación, que tengo que decir, porque además me lo ha hecho mi realizador, antes, que la podréis ver entera el domingo a las 6. Corrígeme, compañero, si me he equivocado, pero el domingo a las 6 podréis ver la presentación entera, vosotras y toda la gente que no haya podido disfrutar de ella. Madrinas, se acaba el programa, pero queda todo el año de fiestas. ¿Vais a disfrutar? Sí. ¿No vais a estar nerviosas nunca? Bueno. Ah, digo, nada más para eso. Pero disfrutar, de verdad, disfrutar que siempre. Ahora pasará Navidad, o sea, una vez pase Navidad... Ya pasa súper deprisa. Esto ya es... Vamos, a contrarreloj, todos los actos, todos los sitios, vestuarios, modistas, sí, todas las cosas de última hora, pero tenéis que disfrutar vosotras, con Marcos, presidente infantil también, tiene que disfrutar de todo lo que queda. Arturo, sí, tú tienes que continuar treballant, gaudint també, porque como decía Luis, pues tú no tienes que ser treballar, pero que vosotros tenéis que estar, pues eso, ¿no? Pues para hacer que la galleta número 1, que estigui on està, que ahí, pues, mantindre-la ahí en tota la comissió que tens, que la veritat és que és una comissió nombrosa, i pues fer que les madrines i que el president infantil tinguin un any de 10. En això estarem i, evidentment, com tu dius, tenim una comissió grandiosa a l'hora de treballar i de treure les coses endavant, i en estos càrrecs que n'hi ha enguany en la galleta se mereixen lluitar molt i, a més, prendre tota la il·lusió per ells, perquè ells és el que mereixen per la demostració que estan donant d'il·lusió i d'entusiasme per el que estan fent, per la representació que estan fent de la galleta 1. Pues això és molt important, i bueno, tu tornaràs així, no? Has dit, hemos quedado, no? Que tornaràs a contar-me coses, ara per Nadal, que tindré huecos que feu paro de presentacions, ven, si me contes coses. És que el que a tu t'agrada xerrar de festes, Arturo... Tu pregunta. El que a tu t'agrada xerrar de festes... Te tinc que enganyar per vindre un dia, a que me contés més coses. Jo, pel menys, te les preguntaré. Ja me deixaré enganyar. Tu me contestaràs el que voldràs, però jo te les preguntaré. És que sí que tornarem amb vostès així la setmana que ve, i jo també. Perquè suposo que si ara pregunto de no vindre la setmana que ve, doncs me diran que no. Però jo encantada d'estar així cada setmana parlant de festes, de les nostres festes, de galletes, de tertúlia, o el que siga cada setmana. Entonces no me fallen, que jo estaré així, el divendres que ve a festa plena.